5.000 personas se zambulleron el sábado en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes, en Chile. El chapoteo del estrecho, suspendido por 3 años debido a la pandemia, se celebra en Punta Arenas, en la ciudad más austral del mundo, que amaneció bajo 10 centímetros de nieve. Lo que comenzó como una broma hace 15 años es ahora un evento internacional.